desde el borde de la quebrada prácticamente del zanjón, pues que ya está prácticamente subiendo el parte del puente. Como podemos apreciar, es el agua está incontrolable, la caída del agua, ¿no? Y viene, como ven, hasta con oleaje y todo, ¿no? Viene basura, barro, viene absolutamente todo, ¿no? Es lo poco que podemos tratar de grabar, porque ya vamos a abandonar esto, ¿no? Esto ya está que sale sobre la vereda. Ya se desbordó. Vamos a salir de aquí porque ya está que sube a la vereda. Ya. Grandes lagunas en toda la doble vía. Vemos pues una laguna que va desde el telecable hacia la comisaría, ¿no? Donde en este sector de la comisaría pues podemos apreciar pues este ómnibus, ¿no? De transporte de personal de alguna empresa que se ha hundido, ¿no? En esa parte del pavimento, ¿no? Y por otro lado vemos como la gente, personas, ¿no? Tratan de ir de un lado a otro tratando de hacer su vida diaria, ¿no? Ya son las 8 de la mañana y hasta el momento seguimos en este mismo dilema, ¿no? Del agua por todos lados. La lluvia fue fuerte, ¿no? Desde las 10:30 de la noche del día 21 hasta el día de hoy por la mañana, ¿no? Que continuó casi aproximadamente hasta las 11 de la mañana, ¿no? Ya no tan fuerte como al inicio, pero continuaba la llovizna, ¿no? En la noche gran parte de la población pues muy alarmada con los truenos, relámpagos, ¿no? Rayos que dicen que en algún momento habían visto caer por algún lado, pero hasta el momento no podemos confirmar si es de verdad que en Paita había caído algún rayo, ¿no? Bueno, seguiremos informando más adelante acerca de esta situación que está viviendo Paita hoy en día, ¿no?